presenta Portezuelo. Para su chocolate granizado y panetone relleno de chocolate o dulce de leche. Me acabo que agarro Pikachu y todo. Ay, ¿cuándo puedo tirar la Pokébola? ¿Y este cómo lo agarro? No me parece ni la Pokébola. Pero tenemos que decir una nota para Bendita. Estoy jugando a Pokémon Go. Pero aquí es la cena de los famosos. ¿Qué cena de los famosos? ¡Qué embole! Ay, pero debe estar lleno de Pokémones ahí. Oh, dale, dale, déjame cazar este y vamos. Pará, pará. Venimos al Radisson, a la cena de los famosos. Voy a trabajar, voy a servir las mesas. Y ya de paso, a ver si veo algunos famosos. ¿Viniste a la cena de los famosos? Vine, me parece que es algo que vale la pena, es algo que es benéfico. Encontrarme también con amigos. Me alegro de verte. Muchas gracias. ¿Estás linda? Muy bonita. Muchas gracias. Oh. Bueno, gracias, Julio. Lo mejor para vos. ¿Qué estamos haciendo acá? Permiso. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Emir, ¿y vos? Daniel, el mejor bailarín de las llamadas. Yo vine, en realidad le digo la verdad, vine a cazar Pokémones porque me dijeron que estaba lleno. Sí, en realidad acá se concentran todos los Pokémones. No, acá adentro. Mirá que tenés toda la serie de Pokémones ahí. El que siempre me dice que me va a hacer un vestido y nunca me hace nada. ¿Cuánto sale un trajecito tuyo? No, digo, el arte no tiene precio. Ah, no me quiere decir. Es muy amplio el espectro, ¿no? El traje que me vas a hacer a mí es de regalo. Bueno, no, ni que hablar. Pero arreglamos, eso se arregla ahí. Se arregla internamente. Internamente. ¿Van a servir? Vamos a servir, sí. Me parece muy bien. Sí, sí, por supuesto. Venimos a trabajar. Algo comieron ya. Bebieron, por lo menos. Algo. Algo bebimos. No se puede evitar que la gente chupe. ¿Vos sos el hermano Susana? Entre otras cosas. ¡Me muero! ¿El hermano Susana Jiménez? ¡Qué bárbaro, eh! Sí, no me gusta que me presenten así. Bueno, ¿cómo te llamas? Yo, Verónica Piñeirúa. ¿Sos la hermana del Piñe? Anda la concha de tu hermana. Tengo amigos como Pablo Muto. Tengo muchos amigos. ¿Te hizo el traje? Se lo compré, el traje. Se lo compró, bien, porque hay otros que se lo manguean. El traje que me vas a hacer a mí es de regalo. Bueno, no, ni que hablar. Por fin encontré el hermano de uno famoso, por lo menos. Mira los ojos. ¿Cuántos años tienes? Ay, eso no se dice. Tengo 24. ¿Y vos? 22. Oh. 22, una guachita. Te sigo esperando. A mí, me hace una vieja yo. Si hay para modelar para vieja, yo voy. Claro. Bendita, escucha, Francis y la Piñe, un solo corazón. Ah. Gente bien educada, chicas de su casa. No, ninguna operación, todo natural. Cerebro también. También, todo natural. Ay, me sacó la foto porque me toqué la teta. Gente bien educada, chicas de su casa. Bueno, llegamos a las mesas de los machos. ¿Por qué me borrá? ¿Por qué? Me dejaste repegado, no, seguí. No, mentira, yo no. Esos son los productores. ¿Qué son pareja? No, me gusta. Aparte cortaron en la parte que yo aclaraba que éramos amigos, que nada más. ¿Dónde está tu novio? Digo, tu amigo ahí, Martín. Si ves a César Bianchi, ¿qué es lo inmediato que decís? Martín del Campo. Vamos la viola. Era con más besos, me toca. La violeta, ¿verdad? Claro. ¿Vos anduviste en bicicleta con él? No, mirá. ¿Te parece tu bicicleta? ¿Qué tiene que ver? Míralo él. ¿Gordo? No, gordo. Es un amigo. Vos, muchas gracias por la invitación. El tema de los Pokémon es esto, que está muy salado. ¿No van a tomar ninguna medida? Y bueno, un metro a ver cuánto miden los Pokémon, dale. ¿Andás bien? Yo bien, vos. Qué linda que estás. Muchas gracias. Bien, bicho, yo me convertí. ¿Cómo podría un sol? Oye, pero tenés, lo agarraste en dos, pero en la octava ya te caías del piano. Muchísimo se cantaba. En bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. Y estuvimos bien. Yo. Hola. Ay, me cumplí. Yo, perdón. Bueno, súper tarde. Bueno, sí, está bien. Pero viste que Juan empieza a la hora. Sí, por eso. No lo quise decir, pero lo dije yo. Estamos acá con Paola Santos, la diosa de Paola Santos. Media vuelta, una diosa total. Quiero decir que ella siempre me viste, últimamente viste siempre ella, hasta los zapatos. ¿Siempre venís acá a la cena de los famosos? Vengo porque me llama Juan y mañana tenemos punto penal. Vos no me viste, esto no sale, ¿no? No sale. ¿Qué tiene que tengas punto penal? ¿No puede venir el sábado de noche? Ay, porque, ay, lo que pasa es que después no me levanto. ¿Hay algún famoso? No. ¿No? No. Oh.
chan. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there